Norma, sí. Hay necesitas, hermano. Y... No, me confundí porque hay tantos indios y no todos tienen nombre. Uno todo sentado, luna brillante. Hasta aquí llegué, muchacho. Gasolero, no hay dinero. Alma sola pagando por la ciudad. Vuela abajo, compañero. Va buscando algún lugar donde parar. No me dejen más, gasolero. Si mañana hay aguacero, tengo que ir a trabajar. No me dejes solo, compañero. Y aunque nos falte el dinero, tengo un sueño que llevar. Nube baja de febrero, que llueva fuerte y el calor pueda aflojar. Pecho duro, compañero, va peleando cada esquina en la ciudad. No me deje manda gasolero, si mañana hay aguacero, tengo que ir a trabajar. No me dejes solo, compañero. Sanguinetti, por favor. Bueno, después de este pequeño percance, vamos a ver a Jorge el Grande. ¿Qué hacemos, che? ¿Qué hacemos? Vamos a casa, vamos a casa. Nos vemos, pasa mañana a tu casa. Vamos a ver lo tuyo, a ver qué pasó. Bernito, me parece que Tucho necesita de la presencia de los amigos. ¿Qué pasó, Tucho? ¿Eh? Tucho, ¿qué pasó? No sé, de repente estaba así y se me hizo un blanco. Y no, mirá, todo transpirado. ¿Por qué todo nos vamos? Frío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo no sé ni dónde estoy. No, yo no soy un profesional, no sé lo que me pasó. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué mujer? La mujer que se fue, Tucho. Bueno, acá está. Viste, vos, la primera vez que vení y no te pude. No, me pude, estaba hecho una seda, estaba bárbaro, pero no sé qué me agarré y me olvidé de todo, ¿eh? Ah, gracias. ¿Qué sé? Hoy se dieron cuenta todo. No creo, ¿eh? No. Perdón, disculpe. Roxy, necesito hablar con usted, por favor, no se vaya. Pero ¿no va a ir a ver qué le pasó a Tucho? Perdón. Roxy, tengo entendido que Felicidad hizo un pollito. Pero vos no entendés que yo estoy hablando con Héctor. Por favor, no interrumpas, andate para allá. Sí, no. Andate, Jorge, por favor. Bueno, aprovechando que vino con su marido. Con mi ex marido. Con su ex marido vinieron acaramelados por acá. No, acaramelados no. No empiece a inventar, Pani. ¿Para qué vino? No estoy inventando. ¿Qué tenía que pedirle permiso a usted para venir acá a verlo? Vine a hablar con usted sobre Loli. Bueno, me preocupa mucho que haya dicho que va un médico que le hace tratar la cabeza suya, qué sé yo, y eso me preocupa. Perdón, yo tuve una conversación privada con Loli. Es ¿qué es lo nena que hace usted con la nena? Cuando llega a la casa, ¿la obliga? No, la nena vive en casa, entonces me dice, está muy preocupada por el tema de la cabeza, la locura y todo. Para usted está preocupada. No, yo no estoy preocupada. Yo no tengo ningún problema en la cabeza, ¿eh? Y estoy muy contenta de que Loli desde chiquitita empiece a entender que no hay que tener problemas en la cabeza para ir a un analista. Pero convengamos, algún problema en la cabeza. Uno por lo menos tiene. Yo le conozco por lo menos tres o cuatro. Digamos uno. Como lo que tiene usted, ni más no, ni menos. No, yo no tengo. Bueno, los problemas que tengo míos son de trabajo, no son problemas. Mire, si no, Horacio, no sé para qué le pagan. Si no tiene. No, Panigasi, por favor, mire, que se haya
Esto es lo peor de todo. ¿Que se haya olvidado de mi nombre? Pero Horacio. Horacio es mi analista, Panigassi. Ah, Horacio, dice. Ah, ¿cómo Horacio quiere que se llame Horacio? ¿Cómo quiere que le diga? Lo único que hace Horacio es escucharme sin interrumpirme, bueno, escucharme, comprender mis cosas. ¿Que lo hace gratis? Le paga. Entonces, ¿por qué no me paga? ¿Por qué no le paga el resto de los demás? Sepa... Y lo escucha. Perdón. Baje el tonito, porque no, estamos... yo te quiero, por favor, sí, baje el tonito. No tengo, no tengo. El único problema que tengo es no tener un chiste, ir a verlo a Horacio. ¿Esto es lo que quería decirme? No. ¿Ninguna otra cosa? No tiene, no, ¿a ver qué le tendría que decir? No sé, piénselo. Nada, tengo que decir. Yo estoy muy bien como estoy. No necesito ni Horacio ni nada. Estoy muy bien. Bueno, el único problema que tengo es que me está faltando unos repuestos el otro día que no los consigo para una caja de... No grite más, no grite más. No tengo nada que decir. ¿Usted no tiene nada que decirme a mí? No, sí, quiero decir una cosa. Mándele saludos a Tucho, uno. Y después, no utilice más a Loli para agredirme. No utilice... ¿eh? Ah, esa es que la última clase que tuvo con el doctor, con Horacio. No utilice... Te dije que hay un tiempo compartido familiar, un plan interesante. No podés creer. Mirá, decí que era un festival benéfico. Si llega a ser un festival en el... ¿Cómo dice? Pero que en la campana no fue, me puede. No fue para tanto, por tanto. Una naranjita, no, me siento re mal. ¿Viste el papelón que le hice pasar a todo usted? Escuchame, yo no te... Y la cara que tenés, pues... Yo no te... Y que tengo un problema por otra cosa. Bueno. Alta atención, nosotros hicimos... Bueno, una vez en alta atención hicimos una... Nosotros nos vamos porque tenemos sí, que... Perdoname, Miriam. Lucianita sola. No jodá, cortala, viejo, no jodá. ¿A mí? No, a mí me dice. ¿Y qué hice yo ahora? No, chao. Chao, Benito, chao. Gracias. Qué desastre, qué papelón. La naranjita, como mi vida. Si yo hubiese tengo hecho la algo. Garganta. Ahí está, gracias. Qué va. A ver, un vinito, dame. No, en la escuela, acá no venden. ¿Y eso qué, dama Juana, ah, qué tiene? Mira, dame vino, dame limonada vino. Limonada tiene. Nunca más subo arriba de un escenario, escuchaste. Nunca más subo arriba de un escenario. La otra vez tuvo. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Que la otra vez tuviste bárbaro, gracias. ¿Me podés pagar el vinito? Sí. Fue perseguido, viejo. Tenemos para... Tan ricos los besos porque tienen el televisor prendido al cohete. Contando guita delante los pobres. No, aparte, ¿qué te... ¿Vos lo pagamos? Tengo envidia, tengo envidia. Ah, quiero que se vayan fuera a un lugar más privado. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen ustedes acá a esta hora? Ahora te cuento. ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé qué pasó, no sé. Estaba Tucho ahí, viste, en el escenario, empezaba a actuar y de golpe se quedó mudo. Se bajó, se fue, no sé. Anda, y mejor que no fui. Vos sabés que esas cosas me impresionan, me ponen piel de gallina, te juro. Ah, hablando de gallina, ¿no, no quedará una presita de pollo? ¿Eh? Sí, Jorge, en la heladera, sí. En la heladera, en la cocina, escúchame. Sí. No me hagas miga, no me apoyes los dedos llenos de grasa en cualquier lado, y Roxy. No, sí, sí, ya te escuché, ¿eh? Sí, ya está escuché. Con la boca llena. ¿Qué? Nosotros nos vamos. ¿Ustedes están tranquilos? Bueno, escúchame, vení. Mañana tenés que levantar temprano, ¿eh? Otra vez me lo haces. Bueno, ya está. Bueno, sí, ya para sé. Que no te olvides. Bueno, está bien, ya sé. Escríbeme en la pared. Con bueno, la te lo pintura, no, la no te pongas. Si yo estoy diciendo que tenés que ir a entregar esas cosas. Bueno, bueno, ahora ah, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? No sé qué le pasa. Me busca la Jorge. Lo viste a Pani, estará. Ah, sí. ¿Sabés? Sí. En la mayonesa y la sal todo tenés. ¿Sabés qué me reprochó Pani? Que estoy haciendo análisis. ¿Y él cómo se enteró que...? Por, el, por Loli. Porque seguro que la obligó a que le contara todo, ¿viste? Porque si no... ¿Y Loli cómo sabe que...? Porque vos yo le conté. Ay, también, vos, ¿no? Si se lo contás a Loli, que tiene 11 años, ¿viste? Bueno, ¿cómo le vas a contar...? Lo que tenía que explicar. No te conté. Que me, lo que me contó Loli, hablando de Loli, que me contó algo que no te conté, me llamó Loli. ¿Qué? Me dijo que la viuda negra le está sacando lentamente uno a uno todos los colectivos a esto como una gota corada a la piedra, Pani se funde. No. Sí. ¿En serio? Me dijo. Ay, bueno, espero que Pani no haya llegado todavía a la casa. Hola, Bonzo. Soy Roxy. ¿Héctor está por ahí? No. Ah, bueno, bueno. Menos mal, no, porque... decime una cosa, Bonzo. ¿Qué hay de cierto de esto de que Victoria está sacándole los colectivos, lo está por fundir? Sí, es verdad. Y qué suerte que llamaste. Bueno, no, porque a mí Feli me contó que Loli le contó. Sí. Ah, ¿y sabés qué? Está entrando Héctor. Después paso por tu casa mañana y te cuento. Sí, sí. Un besito. Chao. Hola. ¿Con quién hablaba? Atendí, no era nadie, me cortaron. ¿Cómo fue?
fue el show? Una lágrima. Ahí está. Ahí está. Quédese quietito ahí, ¿eh? Pongamos arriba de la mesa, porque esto está sucio y después lo... ¿Y dónde lo voy a poner? A ponerlo arriba de la mesa, que se siente como ahí con la familia. Tucho, ¿quién era esa mujer? ¿Eh? ¿Qué mujer? Esa mujer que se levantó. ¿Qué mujer? Gasolero, no hay dinero.